Antonio Ruggier, profesor de la Escuela Superior Peronista. Buenos días. Buen día, Martín García. A este muy buen lo día conozco. A todos los compañeros. Muy buen día a todos los oyentes de todo el país. La verdad que emocionado de estar después de un grande como Víctor Laplace. Siempre tratando de contribuir a la formación política y social en el peronismo, convencido de la necesidad de la formación de militantes, de dirigentes y del conjunto del pueblo, porque el proyecto político de Perón, como decía vos, Martín, recién, es un proyecto del amor. O como decía Perón, el primero de mayo de 1974, nosotros queremos hacer una revolución en paz. Quizás sea el único estadista que haya hecho en el mundo una revolución en paz, un cambio profundo en paz. Pero revolución en paz significa para nosotros, decía él, desarmar no solo las manos, sino los espíritus, y sustituir la agresión por la idea como instrumento de lucha política. Y esa sustitución por la idea lo llevó a él a reemplazar la agresión por la formación, que fue la tarea que él realizó permanentemente durante toda su vida, pero fundamentalmente al principio, del 43 al 45, cuyo resultado fue el 17 de octubre. Después realizó esas ideas y el 1 de mayo de 1951 formó la Escuela Superior Peronista, y una vez creada, él nos pedía que propusiéramos la realización de escuelas en todo el país. Él decía, tenemos que formar 1000 escuelas peronistas, y lo decía de la siguiente manera. Hemos empezado con esta pequeña Escuela Superior Peronista, que será grande en el futuro. Ya mi señora, por Evita, ha expresado que en la sede central de la Fundación Eva Perón habrá 30 aulas destinadas a la escuela, donde podremos formar 1000 dirigentes. Estos cursos irán después a las provincias, donde podremos formar 1000 escuelas peronistas, que dentro de ellas formarán otros tantos miles de dirigentes, los que a su vez formarán los ateneos peronistas, que a su vez formarán miles de nuevos dirigentes. Y concluye Perón, el valor de nuestro movimiento estará en esos miles de dirigentes que vamos a formar. Ese será el acervo verdaderamente virtual de nuestro movimiento. Y tratando de contribuir a esta tarea que Perón nos plantea, para todos los compañeros o compañeras militantes o dirigentes que nos están escuchando, tienen a su alcance todos los textos de la Escuela Superior Peronista en una página que dice que se llama, o sea, www.escuelasuperiorperonista.com, cuyos textos, al ser en PDF, los pueden bajar para imprimirlos, para estudiarlos, para hacerlos carne y para practicarlos. Así, todo compañero o compañera que promueva la creación de un curso o una escuela en su organización, en su sindicato, en su unidad básica, en su centro cultural, en el municipio, en la provincia, con el mismo plan de la Escuela Superior Peronista adaptado a la realidad de cada uno, volveremos a lograr la necesaria unidad de concepción nacional, la unidad en los objetivos, la unidad en la finalidad que nos propuso Perón, o sea, la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la nación. Repetí la dirección, Antonio. www.escuelasuperiorperonista.com, para lograr una revolución en paz permanente y un gobierno nacional y popular permanente, con el apoyo, como decía recién, con el apoyo del conjunto del pueblo, sin el cual no podremos hacer nunca nada permanente. Muchísimas gracias, Antonio. Por favor. Fuerte abrazo.
sí, a vos que me permitís esta participación. Por supuesto. Y una alegría de estar con tantos compañeros valiosos. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidades.